Santos de hoy, 16 de junio. Profeta San Eliseo. Eliseo, Dios es mi salvación, es una figura dominante del siglo IX a.C. Conocemos el nombre de su padre, Safat, originario de Abel Meolá, al sur de Beuchun, y sabemos que su familia era acomodada. Un rey 19:16-19. El Carmelo desde siempre consideró a este discípulo de San Elías, de quien heredó su doble espíritu, como su segundo padre espiritual. Dios le elige directa y especialmente, un rey 19:16, para que vaya en seguimiento de Elías, un rey 19:L9SS, al cual sucederá después de la misteriosa desaparición de este, heredando su espíritu en la medida establecida por la ley para los primogénitos, el doble que los otros herederos. 2 Reyes 2:1-15. Su condición de hombre de Dios se revela principalmente en los prodigios de todo género con que está entretejida su vida. Los obra por sí mismo, para personas particulares y para comunidades enteras. Vivió hacia 850-800, sucesor de San Elías, al que supera ciertamente por el número y lo llamativo de sus milagros, pero no por su personalidad y su influencia religiosa. Así, Elías es mencionado en el Nuevo Testamento, significativamente, 30 veces, Eliseo solo una vez, LC 4:27. Su historia, casi legendaria y a veces plagiada de la de Elías, fue recogida en 1 y 2 Rey, 1 Rey 19, 19:21, 2 Rey, 13:8, 15:9, 1:15, 13, 14:21. Con la unción de Jehú provocó la caída de la dinastía de Ahab. Gozaba de gran estimación entre los reyes Josafat, 2 Reyes 3:12, y Joás, 2 Reyes 13:14-19. Parece que incluso sus propios huesos obraban milagros, 2 Reyes 13:20. Eliseo aparece en la Biblia cuando Elías es arrebatado y su carisma pasa a Eliseo, 2 Reyes 1, y concluye con el milagro que tuvo lugar con el cadáver del profeta ya enterrado, 2 Reyes 13:21. La mayoría de las narraciones, que semejan hermosas florecillas, muestran a Eliseo rodeado de unos grupos que reciben el nombre de discípulos, o hijos, de los profetas. Los carmelitas sucesores de los hijos de los profetas, esta es una cuestión ya superada. Pero quizás sea bueno recordar aquí quiénes eran estos hijos de los profetas a los que muchos autores de dentro y fuera de la orden señalaron durante siglos como predecesores de los actuales carmelitas, que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. San Eliseo era el maestro y padre de todos estos grupos, a quien acudían y obedecían, 2 Reyes 4:38-6, 1:2:12-21. Quizá no nos equivoquemos si consideráramos a esas confraternidades de profetas como los últimos portadores de una fe en Yahvé, pura y sin mezcla, ni tampoco nos equivoquemos si estimamos en alto grado su importancia en orden a la pervivencia de la fe en Yahvé, y en especial para el sello característico que tendrá en adelante. En último término, este es el punto del que partió aquella inaudita radicación de la fe yavista, y del derecho divino que nos encontramos en los profetas más tardíos. Los sorprendentes descubrimientos en las grutas situadas al noroeste del Mar Muerto, no solamente nos proporcionan noticia de un establecimiento de esenios de estricta observancia, un siglo antes y un siglo después del nacimiento de Cristo, sino que nos proporcionan también una visión exacta de las ordenanzas rigurosas de su vida comunitaria dirigida autoritativamente. Todo ello gracias al documento llamado Reglas de la Secta, muestran bajo nueva luz los relatos referentes a las fraternidades de profetas de la época de Eliseo. Beata María Teresa Scherer. María Teresa Scherer nació el 31 de octubre de 1825 en Meggen, Lago de los Cuatro Cantones, Suiza, bautizada con el nombre de Ana María Catalina. Era la cuarta de siete hijos. A los 7 años quedó huérfana de padre y fue a vivir con unos parientes, que le dieron una sana educación cristiana. En los tiempos libres se ocupaba de los trabajos de la casa y del campo. A petición de su madre entró en el hospital cantonal de Lucerna para completar su preparación doméstica a la edad de 16 años. Después tuvo que ocuparse también de los pobres y los enfermos. Fue admitida en la Tercera Orden de San Francisco, y en la Congregación de Hijas de María a los 17 años. Durante una peregrinación a Einsiedeln se sintió llamada a la vida religiosa. El 1 de marzo de 1845 ingresó en el Instituto de las Religiosas Enseñantes, que había fundado hacía poco el capuchino P. Teodosio Florentini. En el otoño de aquel mismo año hizo los primeros votos.
Un año después fue enviada a Bar y luego a Oberajeri, como profesora y superiora en ambas comunidades. Fue un periodo de dudas y dificultades, que superó con una ascesis austera y la obediencia a su director espiritual. El año 1850 el P. Teodoro le llamó a Nafels, para que guiase el hospicio de los pobres y huérfanos. Ese mismo año el P. Teodosio fundó en Coira un pequeño hospital y encomendó a María Teresa su dirección. Ella aceptó, convencida de que el carisma del fundador abarcaba el aspecto escolar educativo y el caritativo. El año 1856 las religiosas enseñantes se separaron del fundador para continuar su apostolado educativo independientemente. Sor María Teresa sufrió mucho por ello, oró, se aconsejó y finalmente comprendió que Dios deseaba se ocupase en el futuro de las obras de misericordia espirituales y corporales. En 1857 fue elegida superiora general de las religiosas al servicio de la escuela y de los pobres. Al lado del P. Teodosio guió el Instituto de las Religiosas de la Caridad de la Santa Cruz, que se desarrolló rápidamente. A Ingenbol llegaban continuamente peticiones, solicitando religiosas para que se ocuparan de los pobres y los huérfanos. Del servicio en casas de corrección y lazaretos, eran tareas arduas, pero estaban en sintonía con el pensamiento de la Madre María Teresa. Abrió hospitales y escuelas especializadas para inválidos, pero no le gustaba ver a las religiosas como responsables de empresas. Por ello se crearon tensiones con el fundador. De todas formas, estaba persuadida de que la intención del P. Teodosio era resolver la cuestión obrera con justicia y solidaridad, por lo que le ayudó todo lo posible, y a cuyo espíritu permaneció fiel aún después de su muerte. Acaecida el 15 de febrero de 1865, recibió no solo su herencia espiritual sino también la material, teniendo que trabajar ella y sus hermanas durante años para saldar las deudas que había contraído el P. Teodosio en su apostolado social. Luchó por salvar las constituciones que había dado al Instituto del P. Teodosio, aun a costa de oponerse al celo reformador de sus sucesores. La Madre María Teresa era la regla viviente, pero pocos años antes de su muerte fue criticada por el modo de guiar la congregación y de observar la pobreza. Fue calumniada y soportó grandes sufrimientos físicos, que no le impidieron realizar numerosos viajes para animar a sus hijas y orientarlas a vivir según el espíritu del fundador. Falleció el 16 de junio de 1888 en el convento de Ingenbol. Ya formaban parte del Instituto 1.689 religiosas.